Vamos a volver a intentar charlar con el fiscal Estanislao Yavedoni. ¿Por qué con el fiscal Estanislao Yavedoni? Porque está a cargo de la investigación de los delitos que cometieron los tres prófugos en territorio provincial, en la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe. Recordamos que vienen desde la provincia de Buenos Aires y cometen un número de delitos en la provincia de Santa Fe que deben ser juzgados en la jurisdicción de la justicia ordinaria provincial. A raíz de eso toma intervención Estanislao Yavedón, el fiscal, en estos hechos que se están investigando. Que se están investigando. Después habrá que ver cómo se lo juzga en el caso de que los tengan, que seguramente digo, van a tener que declarar, van a tener sus audiencias, digo, sigamos el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, el nuevo Código Procesal Penal. Hay que ver cómo o de qué manera se hace con estas personas que están detenidas en un penal de Ezeiza en este momento. Si se le pide a la justicia federal que los traslade a la provincia de Santa Fe para las primeras audiencias, o si personal de la justicia provincial se traslada hacia el penal de Ezeiza. Ahora sí lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor? ¿Me escucha? Juan Isitroni le habla. Sí, hola. Ahí está, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, antes que nada, le pido disculpas. El día de ayer estábamos charlando, tuvimos un corte de transmisión y no pudimos retomar la comunicación. Gracias por atendernos hoy nuevamente. Ayer decíamos, y usted justo me estaba comentando, ¿qué delitos se le imputan a estas tres personas en el territorio de la justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe? Nosotros tenemos tres hechos, concretamente. Tenemos tres hechos. El primer hecho es un hecho que es una privación de libertad y posteriormente robo doblemente calificado por ser en banda y en poblado y con la utilización de arma de fuego, que es el caso del ingeniero agrónomo. El segundo hecho es un robo calificado y privación de la libertad, es calificado por la utilización de arma de fuego, que fue el caso que ocurrió en Callastá, esta pareja de gente grande a la que le roban una camioneta cabina simple, claro, con la que se quedan empantanados. Claro. Estos dos hechos son hechos atribuidos a los tres imputados. Y finalmente tenemos un hecho que es de privación de la libertad de manera ilegítima y la portación de arma de fuego, que se le atribuyen a dos imputados, que es Cristian Lanata y este muchacho Víctor Esquilar. ¿Cómo puede avanzar, digo, con el nuevo Código Procesal Penal en la provincia, digo, con la investigación por su parte en la justicia provincial, estando estas personas detenidas en Ezeiza? ¿Cómo se supone que se van a llevar a cabo las audiencias? ¿Cómo en este maneja? Momento me encuentro redactando unos oficios pidiéndole al juez de la oficina de aquí, del Colegio de Jueces de Primera Instancia, para que a través de la vía que corresponda se informe a todas las, vamos a decir, instancias judiciales que hay en Provincia de Buenos Aires, como también en el sistema federal, a disposición de quienes se encuentran en este momento los imputados, que a mí me interesa la permanencia de los mismos privados de su libertad, a los fines de llevar adelante la audiencia imputativa correspondiente. La mecánica de esas audiencias imputativas, bueno, la estaríamos viendo. En principio, obviamente correspondería que se los traslade para tomarle audiencia imputativa aquí en la provincia de Santa Fe, pero bueno, dada la espectacularidad que ha tomado estos casos con estos imputados, como así también las cuestiones de seguridad, creo que sería más fácil que las partes del proceso nos traslademos hacia el lugar de alojamiento como para llevar formalmente adelante esta audiencia imputativa. Claro, claro. ¿En cuántos días puede llegar a ser eso? Digo, en términos temporales, ¿de cuánto estamos hablando? No, mire, nosotros entendimos oportunamente que teníamos garantizado los fines del proceso con esas personas privadas de su libertad, dado que se encuentran cumpliendo una pena de cumplimiento efectivo, cadena perpetua. Entonces los muchachos estos imputados se encuentran detenidos y privados de su libertad. Eso hace que yo tenga garantizado el sometimiento de estos imputados a nuestros procesos penales. El plazo que yo tengo para investigar y llevar adelante una audiencia imputativa, bueno, mire, el Código Procesal Penal me da 2 años para poder hacer eso. Ahora, los plazos se acortan cuando yo tengo una persona a la que he privado de su libertad y la tengo sometida bajo un régimen propio, claro, en donde la audiencia imputativa la tengo que tomar dentro de las 24 o 48 horas. Claro, claro. Dado que fueron desafectados de la detención que oportunamente se habría librado
en un caso y en el otro no alcancé a librar la detención porque estábamos dentro de los plazos legales, no habían pasado 24 horas que quedaron a disposición de los jueces, en este caso del juez Torres. Bueno, yo me veo hoy un poco más holgado en cuanto al tiempo y lo que yo quiero hacer es trabajar toda la información y todas las evidencias que tenemos para poder ir con una buena carga de evidencias al momento de la toma de la audiencia imputativa. De todas formas, obviamente no nos vamos a tomar todo ese tiempo, sino que la idea es hacerlo lo más rápido posible, posiblemente después de que culmine la feria judicial, posiblemente en el mes de febrero. Doctor, ¿se avanzó en el hecho particular que tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad de este muchacho cordobés, ingeniero agrónomo, a quien supuestamente... Todos los casos tienen el mismo... se están trabajando de manera paralela. Sí, se avanzó absolutamente con todos los casos. ¿Esta persona ha declarado? Sí, ha declarado bajo... bajo mi, digamos, la investigación que está bajo mi cargo. Se le prestó testimonio como víctima, digamos, con lo cual se hace sin necesidad de jurar decir la verdad, ya que es víctima. Claro. De todas formas, son evidencias, esta persona ya declaró en sede prevencional y bueno, yo tengo ya algunos elementos. Por último, ¿usted se apersonó en el lugar de la detención? ¿Pudo hablar o pudo constatar el estado de las personas detenidas en su momento? Yo sí, por supuesto, me hice presente, estuve en el lugar de detención y alojamiento provisorio. Se ordenó la inmediata intervención de un médico, que fue el que me informó a mí el estado de salud de cada uno de los imputados. Y para poder determinar la identidad de los mismos, se llevó adelante el procedimiento estándar, que es la identificación de los sujetos, comúnmente llamado le pintaron los dedos. Sí, claro. Y a los 13 se llevó adelante el mismo trámite, vamos a decir. ¿Usted tuvo información en la primera detención, en la de Martín Lanata, de los otros supuestamente dos personas que en ese momento estaban detenidos o no tuvo esa Absolutamente información? No. Siempre ese día se trabajó con un imputado detenido. Siempre, en ningún momento, más allá de lo que trascendía mediáticamente, que imagino que a todo el mundo lo habrá impactado, pero la información que se tenía era concreta en ese momento, durante ese día, la justicia provincial, usted en este caso, tenía la información de un solo detenido. Sí, así lo informé al juez de garantía y exactamente, eso sí se trabajó, siempre uno solo. Esta sí es la última, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre la intervención de la justicia federal en este caso? Digo, porque el juez Sergio Torres comandó los operativos en un principio, pero a 600 kilómetros, a 500 kilómetros de distancia, ¿le parece que se tendría que haber apersonado en el terreno? Eso me voy a reservar, digamos, una opinión, porque yo... Lamentablemente estoy dentro de un esquema judicial, digamos, que a mí me compele a este tipo de cuestiones, digamos, este tipo de opiniones me exceden y bueno, prefiero reservármelas para mí. Doctor, le agradezco estos minutos. No, por favor, hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.